Hoy comenzamos un juego que se llama Star of Cassidy, Estrellas de Cassidy. Y la verdad es que no sé si el juego estará muy bien. Escucha que es la el he escuchado que es el primero que ha hecho esta chica, Kiana Dan. Bueno, Kiana Dan. Y también he leído en la descripción que la historia está como argumentada regularmente, no está muy bien explicada. Así que si hay dudas sobre la historia, será normal. Yo intentaré entenderla, pero lo dudo que pueda. Tampoco soy adivino. Y bueno, no es de terror, ni, la verdad es que no sé de qué va. No, de sur sé que no va de miedo. Y bueno, comenzamos y a ver lo que se. ¿Cómo es? Alicia. ¿Dónde es esto? Despertaste en un lugar extraño. Espera, esto me parece familiar. ¿Esta es tu habitación? Aunque los colores están mal. No sé si Anis es como se llama ella, o si una. Creo que una chica. Deberías echar un vistazo. Es una ventana. Afuera todo lo que puedes ver son las nubes y las estrellas. Eso parece un cuadro, pero bueno. Ahora te hablo. Es tu cama. Aunque no recuerdas que la paleta de colores fuera como esta. Uf, qué pedazo de cama. Ay, Dios. Qué cama. Bueno, sí está bien. Aunque, sí, ahora que lo veo bien, sí está bien hecha. Si lo miramos desde ahora, como lo veo. Vale. Almohada en lo blanco. No, la almohada, el colchón en lo blanco. ¿Y tú quién eres? Chico misterioso. ¿Tú nunca has visto a esta persona antes? ¿Hablarle? No. Has decidido no hablar con él. Realmente no puedes hacer nada más. No hay nada aquí. Vamos a hablarle, que yo soy un poco malo, como dicen otros. Hablarle, vamos a ver. Sí. Disculpa. ¿Sabes dónde estamos? Te lo hacía ni punto suspensivo. Me está volviendo loco. El chico te entregó un diario. Algo está ocurriendo. ¿Cuántas interrogaciones hay? Siente que estás cayendo. Pero, ¿a dónde? Es por la mañana. Estás de camino a la escuela. Las luces del autobús están rotas, por lo que está oscuro. No solo eso, está lloviendo afuera. No hay mucha gente en el autobús, a excepción de un hombre con una mochila y una mujer al teléfono. Piensas en el sueño que tuviste la pasada noche. ¿Eso era un sueño? Había un chico extraño en tu sueño. No se parecía a nadie que hayas visto antes. Aunque ahora que lo piensas, te pareció muy familiar. Como curiosidad, cuando nosotros soñamos a alguien desconocido, normalmente no es alguien desconocido, es alguien que hemos visto en la calle o en alguna parte, pero no lo recordamos bien. Pero inconscientemente, hoy de nuestro cerebro sí lo recuerda.
Esto es una curiosidad para la realidad. Bueno, fue solo un sueño. Ah, fue solo. Deberías centrarte en otras cosas. Hoy es el primer día del nuevo semestre. Eres una junior en tu escuela privada local. Rica. No sé. ¿Qué ocurrirá hoy? Revisa tu móvil, revisa tu planificador. Vamos a seleccionar primero. Vamos a mirar el móvil, a ver qué tiene. Revisaste tu móvil. Son las 6:30 de la mañana. El pronóstico del tiempo predice un día lluvioso con leves brisas. ¿Qué ocurrirá hoy? Revisa tu planificador. Ah, por cierto, aquí está tomando decisiones. Hay dos finales, supuestamente. Uno bueno y uno malo. No sé, no lo sé. No sé cuál es. Creo que era el final. Se decide en el final que hay dos finales, pero no. No sé si esto tiene algo que ver. Voy a. Es para decirlo ya. Revisa tu planificador. Revisaste tu planificador. Como hoy es el primer día del nuevo semestre, tienes clases todo el día. Joder. El almuerzo es al mediodía y la escuela acaba a las 2. Bueno, un horario razonable. Recuerda que hiciste planes con tus amigos para ir a comprar materiales para la escuela. Quizás deberías quedar con ellos después de la escuela. El autobús está llegando a tu escuela. Has llegado a la escuela. Aún tienes algo de tiempo antes de que empiecen las clases. ¿Qué harás? Revisemos el tablón de anuncios. Decidiste revisar el tablón de anuncios. Hay un anuncio en el tablón. Los exámenes de mitad de periodo empiezan esta semana. Por favor, asegúrate que has estudiado durante las vacaciones. A ver, la clase junior irá a su excursión anual de una semana a una gran ciudad dentro de un mes. El destino aún no está determinado. El presidente del consejo estudiantil dará una charla al final de la semana para conmemorar el 50º aniversario de esta escuela. Este no va a decir nada. ¿Quieres revisar el tablón de anuncios de nuevo? No. ¿Decidiste no revisar el tablón de anuncios? Cuando te gira, alguien está junto detrás de ti. ¡Hostia! Oh, anda. Jordan, bueno, se llama. Hola, Anis. ¿Leíste el tablón de anuncios? Es Jordan, tu cercano amigo de la infancia. Puedes o no haberte olvidado de él durante las vacaciones. Oh, ya habla la chica. A ver. Oh, Jordan. Espero que no vayas a faltar a la escuela cuando el presidente de la charla al alumnado. A mí, amiga, no me conoces desde la escuela media. No puedo al menos tener un ¿qué tal? Por favor, no me mires así. Lo siento. En fin, ¿qué haces después de la escuela? Tengo algo de tiempo libre y no voy a practicar el primer día del nuevo semestre. Ahí, que pe bueno, ¿pellas? Practicar primer. Ah, bueno. Está, vale. Ah, estás en el equipo de baloncesto. Lo olvidé. Aunque no me debería saltarte la primera reunión, probablemente el entrenador se enfadará contigo. Bueno, le doy al igual al entrenador. Él sabe que soy el mejor jugador del equipo. O es humilde, es humilde. Se nota su humildad a metros. Mándala por ahí, joder. Lo siento. Por cierto, voy a comprar materiales con los demás después de clases. Como no tienes nada que hacer, ¿quieres venir con nosotros? Ay, claro.
Cualquier cosa con tal de salir con las chicas, que está bien para mí. Intento seducción. ¿Cómo puedo aguantarte todos los días? Primero, mándale por ahí, mándale por ahí. Tú me amas, admítelo. Por favor, vete. Jaja, lo pillo. De repente, el rostro de Jordan se torna serio. No, pero en serio, ¿podemos salir juntos después de la escuela? Quiero decirte algo, me encontraré a contigo en el pasillo del gimnasio, ¿vale? ¿Hice algo? No, no realmente. Solo confía en mí, Anis. Esto es todo lo que te pediré, es todo lo que te pediré hoy. ¿Incluidos los deberes que nos mandaron para las vacaciones? Espera, ¿qué? ¿Deberes? Lo siento, Anis. Tengo que ir a hacer algo muy rápido. Se le ha olvidado los deberes en el... Jordan se va corriendo a toda velocidad. En fin, las clases empiezan en unos minutos. Deberías dirigirte al aula. ¡No! Creo que no había otra cosa para mirar. Has llegado a clase un poco temprano. Podía haberte esperado un poco porque quería hacer otra cosa, pero bueno, no me recuerdo cuál era la tercera opción. A ver. Cuando entras por la puerta. ¡Anís! Alguien te ha tacleado. ¿Tacleado? Jo. Cassidy. Mira, la. Igual que el título. ¡Anís! Te echa. No, es una chica. Ay. Jo, es que no sé imitar a una chica. No sé imitar a una chica. A ver. ¡Anís! Te he echado mucho de menos. Es Cassidy, una de tus amigas, de tus buenas amigas. Yo también me alegro de verte, Cassidy. Pero ¿no crees que podría ser un poco más suave? Vamos, Cassidy, eso parecía doloroso. Oh, Serena, es una otra chica. Ya no soy más mitad más chica, lo siento. Serena, ¿No quieres que Anis tenga el dolor abdominal el primer día del semestre, cierto? Ah, Serena, es bueno verte. Es bueno verte también, Anis. ¿Cómo has estado? Ya no me acuerdo qué voz tenía hecha. Así, Anis. Nunca nos mandaste mensaje durante las vacaciones. Hey, Cassidy. ¿No piensas que Anis podría haber... ¿Podría haber qué? ¿Tenido novio o qué será? Serena susurra algo a Cassidy en el oído. ¿Un novio? ¡No me digas! ¿Qué? Tienes a todos los tíos detrás de ti, Anis. Tú no puedes haber estado soltera por tanto tiempo. ¿Quién es? No tengo novio. Consumen demasiado tiempo. Seguro que no. Serena, he escuchado que rompiste con otro chico ayer. ¿No es ese el que decimoquinto en ese año? ¿Por qué tantos? Realmente no lo sé. ¿Y señoritas? Jordan ha entrado en el aula. Parece que lleva un lío de papeles. Esto se, por lo que la actitud de la chica, eso se nota que esto no lo ha hecho un japonés. Se nota una barbaridad. Esto lo ha, y aparte, y no es un japonés, lo ha hecho uno de Estados Unidos, de USA. Se nota por la clase de chica, vaya, eso nunca lo he visto en rara vez, en un rara vez que diga que ha salido con el decimoquinto. A no ser que sea de, que lo diga uno europeo o alguien de allí. Por la zona, por América entera. Jordan ha entrado en el aula. Parece que lleva un lío de papeles. Oh, Jordan, qué coincidencia. Oh, hola, Jordan. Hey, Cassidy, ¿qué tal, Serena?
¿Te ves bien con todo ese maquillaje ahí, intentando impresionar a alguien? Si tú lo dices. ¡Hey, Jordan! ¿Lo escuchaste? Quizá tendremos un nuevo estudiante transferido en nuestra clase. ¿Estudiante transferido? Oh, sí, estudiante transferido. Le conocí a la escuela elementaria, aunque se mudó a algún país antes de la escuela media. Aunque siempre fue un poco raro. Oh, ah, ya veo. Un poco como nuestra Anisa. Jordan te da palmada en la espalda, dejándote sin aire eficazmente. Antes de que puedas decir algo. Bien, bien, calmaos, id a vuestros asientos. Todo el mundo se sienta. Tu asiento está al lado de Jordan, del de Jordan. Toma. ¡Qué suerte! estoy seguro de que algunos de vosotros ya sabéis esto, pero tenemos un estudiante transferido viniendo hoy. Entra, por favor. Un chico normal entra. ¡Hostia! El del sueño, me lo imaginaba, pero. ¿Eh? ¿Es el chico de tu sueño? ¿Yo? ¿Qué tal? Lo siento, ¿te conozco? Jordan, siéntate, deja que el muchacho se presente él mismo. Adelante. Mi nombre es. Las chicas de alrededor de tu pupitre cuchichean emocionadas sobre el estudiante transferido. No pudiste escuchar su nombre. Viví aquí hace muchos años, pero me mudé. Ahora estoy de vuelta. Encantado de conoceros a todos. La clase estaba silenciosa hasta que Jordan comienza a aplaudir. Todos entonces siguen su ejemplo. Bueno, no es mal tío por haber hecho eso. Bueno, puedes sentarte ahí, detrás al lado del chico que gritó tu nombre. Estoy seguro de que te ayudará por la escuela. El estudiante transferido hace su camino hacia el asiento vacío al lado de Jordan y se sienta. Hey, tío, ¿me recuerdas? Soy Jordan, de la escuela elementaria. Nos solíamos sentar. Una pregunta. No te recuerdo. Supongo que podremos hacer algunos recuerdos más en el instituto, ¿eh? El chico misterioso de tu sueño está sentado a menos de 5 pies de ti. Tú solo has visto que pasará esto en series de televisión. ¿Por qué está ocurriendo ahora? Bien, ahora es hora de algo de limpieza. Hoy es el primer día del nuevo semestre, lo que significa. ¿Alcanzas tu mochila para coger tu planificador? ¿Tiras? ¿Eh? El diario que recibiste en tu sueño. ¿Esto es simplemente tan surrealista? Abriste el diario. Día 1. Conócelo. ¿Cómo es él? Después de eso son solo un montón de viñetas. Ay. Probablemente deberías hablar con ese chico durante el almuerzo. Por ahora te giras al frente y escuchas al profesor hablar sobre los procedimientos del semestre. Es hora del almuerzo. ¿Has traído tu almuerzo hoy? Un sándwich y manzanas, lo usual. Anis, tus almuerzos siempre son muy normales. ¿Por qué no intentas comprar comida alguna vez? ¿Me das dinero? Anda que te tienes narices. No lo necesito. Eso sería un gasto de dinero innecesario y el valor nutricional sería menor. Sencilla como siempre. En otra mesa, Jordan justo acaba de beberse una botella de agua de un solo trago. Los chicos de alrededor animan.
Admito que es sorprendente, pero un poco inmaduro. ¡Wow! Cassidy, ¿no estás enamorada de...? ¡Oh, Serena, me estás matando! Bien, me mantendré callada por ahora. Jordan se levanta y camina hacia tu mesa. Anis, ¿aún haremos eso después de las clases? No lo sé, Jordan. No lo sé, Jordan. Ya hice planes con Cassidy y Serena. Vamos, solo tomará un rato. Nosotras podemos esperarte, Anis. Vamos a decir que sí, porque no quiero ser mamona. De acuerdo, bien. Aunque después tendrás que venir directo con nosotras de compras. Lo pillo. Muchas gracias, Anis. Jordan salta de vuelta a su mesa. Parece que están de muy buen humor. Me pregunto de qué iba todo eso. La hora del almuerzo acabó, pero tienes un periodo libre. Recuerda que necesitas ir y hablar con el estudiante transferido. Le dices adiós a tus amigos y te marchas para buscarlo. No hay forma de decir dónde puede estar él en realidad. ¿En los baños? Mira en los baños porque ahí puede estar. ¡Ay, no hay baños! Narices. Pues si no hay baños... En el aula. Vamos a mirar en el... Vamos a hacer primero en el aula, fuera de la escuela y después en el pasillo de profesores. Si se puede, claro. ¿Decidiste revisar el aula? El chico está sentado en el pupitre de alguien cerca de la ventana. ¿Eh? El pupitre, enfrente de él está... Es el diario. ¿Por qué te encontré la primera, maldito? Oh, eres tú. Perdona, pero nos hemos conocido antes. Mira, ¿quién eres exactamente? ¿Quién eres exactamente? Estás a punto de acercarte a él cuando de repente... Jordan. ¡Ey! Anis. ¿Eh? Anis. Anis, muévete. Jordan, Cassidy y Serena vienen corriendo al aula junto con un montón de estudiantes. ¿Qué está pasando? Jordan, alguien en el edificio tiene una pistola. Necesitamos escondernos ahora. Coño. Joder, me entra a temblor. A ver, cuando escuchas, puedes oír a estudiantes gritando cerca del aula. Están cerca. Anis, estoy asustada. Chicos, escondeos al fondo del aula. Anis, por aquí. Jordan, agarra tu mano y te lleva detrás de un armario en donde estás fuera de vista. Que me extraña. Es que me extraña esta que es lo de la pistola, la verdad. ¿Seguro que es cierto? Ah, sí, pues es cierto. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Un aula llena de niños? Un hombre con una enorme pistola entra en la habitación. Que me ha hecho gracia la enorme pistola, que fuera gigantesca. Tú estás segura detrás del armario, pero... Casi está de pie, congelada en el sitio en medio del aula. Está a plena vista del pistolero. Qué bueno. Mi primer sacrificio es una chica de instituto. Casi aún no se mueve. ¿Saldrás afuera para ayudarla a esconderse? No sé si... ¡Ay! Si digo que no, creo que el final malo ocurrirá. Vamos a decidir que sí, vamos a ayudarla, aunque nos metan dos tiros en la cabeza. Sí, vamos a salir.
Aunque antes que puedas. ¡Ey! ¿Eh? El estudiante transferido está de pie enfrente de Cassidy. Vete. ¿Por qué? Tú, maldito niño. Ha sonado un disparo. Sales y corres hacia el estudiante transferido. No. 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 Oh, ¿qué es esto? Vosotros, niños estúpidos, ¿estáis deseando morir? Entonces, os concederé vuestro deseo. Anís, no. Oh, toma, final malo. Colapsas en el suelo al lado del estudiante transferido. Puedes sentir algo cálido. Todo parece confuso. ¡Anís! Está oscuro. Puedes sentirte a la deriva. Ya no puedes escuchar nada. Ya no puedes sentir nada. Quieres dormir. Dormir. ¿Guardar? ¿Eh? ¿Qué? A lo mejor esto sale. Esto iba a suceder independientemente de lo que suceda, aunque ya debe quedar poco. Supuestamente duraba 20 minutos y llevamos casi media hora. Sí, espero que se haya guardado. Estás despierta. ¿Dónde estás? Parece estar flotando en el espacio, pero no hay necesidad de pensar en eso ahora mismo. ¿Qué les pasó a todos? Un terrible dolor perfora tu cabeza. ¿Te han dado un disparo en la cabeza? Todo se vuelve blanco. ¿Blanco? Parece que has salido de una cama. ¿Ahora dónde estoy? Inspeccionando la habitación, deduce que todo parece estar hecho de metales preciosos y gemas. A saber, zafiro y oro, ¿por qué? ¿Suena un piano? Es un cofre. Parece ser hecho puramente de zafiros. Incluso la bisagra está hecha de zafiros, madre, zafiros, no zafiros. Zafiros, es un cofre. Parece. Joder, está igual. Y esto y lo mismo, ¿no? Sí. Y a ver, ¿de qué está? Y esto es una ventana. ¿El cielo te parece familiar? Es el mismo que el de aquella habitación. ¿Significa esto que he vuelto a ese lugar? Aparentemente has despertado en el mismo sitio, en el sueño en el que tu sueño tomó lugar. Quizás puedo encontrar a ese estudiante transferido aquí. Entonces, vale, están en un sueño y a lo mejor después despiertan en el hospital. A ver. Una foto enmarcada cuelga de la pared. Estás en la cama de la que saliste. Sin embargo, las sábanas no parecen estar arrugadas. Tras realizar una investigación a fondo, está claro que el somier y las mantas están hechas de oro, las últimas siendo tejidas. La almohada parece ser de terciopelo, así como la alfombra y las paredes alrededor tuyo. Coño, ¿qué de oro? ¿Oro? No. La primera vez que escucho que esto está una manta así de oro. Ah, no, vale, lo. Espera, déjame leer un momento. Ah, vale, ay. Bueno, el somier. Aunque me está ya llegando a las mantas. El somier sí, pero las mantas. De oro. La alfombrilla está hecha de zafiros. No quiero saber cómo hicieron eso. ¿Irás al piso de abajo? Sí.
¿Se puede guardar de alguna forma? No, no, no sé, no hay botón de guardar, parece. Vamos a ver. Aquí hay algo. Una extraña placa de zafiro está colgando de la pared. Las palabras inscritas no parecen estar en un idioma que tú reconozcas. ¿Guardar? ¡Ay! Aquí se guarda. ¡Sí! O vea, Dios, que yo. Aquí mesitas, la silla está hecha de zafiro. Todo aquí está hecho de zafiro. Pues vamos a hablar con el de arriba. A ver qué no nos dice. ¿Qué cara es esta? Bienvenida al Hotel Cassidy. ¿Qué le pasa a tu cara? ¿Puedo ayudarle? Ah, ¿serías tan amable de decirme dónde estoy? Una sonrisa. Querida huésped, ¿está loca? Creo haber mencionado justo ahora que se encuentra ahora en el Hotel Cassidy. Y eso sería donde... Pues sería... Pues es en el país de Cassidy, por supuesto. ¿Cassidy? Ahora, querida huésped, debo hacerle una pregunta. ¿Quién es usted? ¿Yo? Mi nombre es Anis. Oh, Dios, oh, mon Dieu. Así que tú eres Anis. Ah, es un placer tenerla residiendo en nuestro hotel. ¿Qué? ¿Me conoces? Por supuesto, mi querida señora. Su nombre es susurrado por todos los lados con adoración. Eres tanto como una celebridad en estas tierras. Bueno, en esta tierra. Bueno, creo que le faltaba un artículo en una parte, pero bueno. Vale. Es un placer conocerte a ti también. ¿Es un placer conocerte a ti también? Ah, mon Dieu, es maravilloso recibir respuesta de la famosa Anis. Mi señora, me temo que no debería molestarle por más tiempo. Por favor, eche un vistazo. Está bien. ¿Te hablo de nuevo? Mi señora, me temo que no debería molestarle por más tiempo. Por favor, eche un vistazo. Ok, un reloj. Reloj deforme del cuadro de Picasso. El artista que me refiero. Oh, ¿se va ya? Sí. Tengo intención de hacerlo de momento. Bueno, entonces adiós, mi señora. Pero sea consciente de que no todo fuera de aquí será como usted piensa que es. Y en el caso de que crea que sabe dónde está, entonces por favor, no se pierda. Gracias. Ay, gracias. Bueno, ¿te irás pronto? Ah, pero antes de que se me olvide, mi señora, hay algo que me gustaría darle. Oh, no tienes por qué. No, insisto, debes coger esto. Es esencial para este mundo. No has nacido en este lugar, ¿cierto? Es un objeto de máxima importancia. Ah, pero usted ya lo tiene, entonces debo dejarle ir. ¿Yo lo tengo? Sí, su diario que está justo ahí, ¿no? Ah, ¿tú sabes qué es esto? Este diario es el único objeto que le enlaza a este lugar. Es su billete de clase o su pasaporte. ¿Eh? Has descubierto un poco más de información sobre el diario. Abriendo el diario te das cuenta de que nuevas palabras han sido escritas por una escritura familiar. Llegué a casa. Estoy preparada ahora. Esto sigue sin tener sentido. Mi señora, el reloj pronto marcará la hora. Debe seguir su camino si quiere llegar a su residencia a tiempo. ¿Mi residencia? ¿Mi residencia? Sí, su residencia.
No me es posible revelar más ya de eso, me temo. Disfrute de su viaje, señora Anis. Y recuerde, no se pierda. No, no lo haré. Ah, tan genial, maravilloso. Adiós, mi señora. Quizá nos encontremos de nuevo. Adiós. Cuando sales del hotel, tienes el extraño sentimiento de que quizá nunca más entrarás en este lugar.